Bienvenidos a Urban B&B, o específicamente a la Casa del Árbol de Atlanta que está justo atrás de mí. Tiene 65 metros cuadrados de espacio habitable y 75 de deck alrededor y debajo de ella. Les haré un recorrido por esta hermosa Casa del Árbol que se encuentra en Atlanta, Georgia. Es una locura, así que vayamos a verlo. Estamos a unos 15 minutos del aeropuerto de Atlanta, y es asombroso pensar que hay una Casa del Árbol privada tan cerca de uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Pero, ¿sientes que hay una privacidad al llegar aquí, en tu propia pequeña escapada? Cuando llegas a Urban B&B, que es donde estamos, es una comunidad de Airbnb. Tiene casas pequeñas, y esta Casa del Árbol aquí. Son 7 casas de alquiler en total. Es increíble cómo están todas en este sitio. Pero todas son muy, muy privadas y aisladas. Nos alojamos en la Casa del Árbol, que es la casa número 6, así que caminamos por este camino. Pueden ver que hay un estanque koi justo aquí a la derecha. Y aquí vemos toda esta valla alrededor de la Casa del Árbol, así que caminas hasta la puerta de la propiedad, la abres y llegas a esta gigantesca Casa del Árbol. Esta casa está toda vallada, por lo que no puedes ver a nadie a tu alrededor. Los árboles aquí son enormes. Hay vegetación, hay arbustos con flores, es absolutamente hermoso. Aquí justo enfrente podemos verla de afuera. Es mucho más grande de lo que parece en el video. Mirando para arriba me sorprendió la primera vez que la vi. Si quieres reservar este lugar, el enlace está abajo. Recuerda que también puedes ver las otras propiedades de Darryl, que es el dueño de todo esto. Es realmente increíble lo que ha hecho aquí y él es quien construyó esta casa. Bien, a medida que continuamos a lo largo de la Casa del Árbol de Airbnb, llegamos a este deck que conduce a la Casa del Árbol. Y al caminar por aquí, llegamos al columpio a la derecha para que tú y tu pareja disfruten en su área privada. Luego continuamos caminando por este magnífico deck. Algo interesante sobre esta Casa del Árbol es que toda la madera utilizada es madera de establos recuperada de Ohio, que casualmente es de donde soy. Es estupendo pensar que esta Casa del Árbol es toda de madera recuperada. Creo que eso le da un aspecto muy particular. Se siente muy acogedor. Ahora continuaremos a lo largo del deck para llegar a la parte que está debajo de la Casa del Árbol. Hay un enorme espacio de reunión para ti, tus amigos o quien sea. Esta mesa de aquí en realidad era una pista de boliche que fue transformada en esta enorme mesa de comedor. Los asientos eran bancos de iglesia. Entrarían hasta 10 personas aquí. En la parte de atrás hay unos radiadores para cuando hace frío afuera y algunos juegos de exterior también para ti y tu pareja. Hay un Jenga y un 4 en línea. Todo este espacio aquí abajo es hermoso y hay luces alrededor que se iluminan de noche. Es un lugar maravilloso. Si volvemos a bajar por el espacio del deck y doblamos a la izquierda para explorar el resto de la propiedad, llegamos a este lugar único justo aquí, el espacio de ducha y bañera al aire libre para cuando hace calor afuera. En el interior hay una bañera y una ducha con agua caliente, pero esta no es la única ducha a la que tendrás acceso. Si echamos un vistazo al exterior, es bastante bonito. Hay un tablero que dice, antes de morir quiero bla bla bla. Hay marcadores y puedes escribir lo que quieras. Estuve un buen rato sentado aquí leyendo lo que todos los demás han escrito, lo que quieren hacer antes de morir. Es algo que me encanta de este Airbnb. Es divertido ver quién más estuvo aquí. Continuando a lo largo de la propiedad, llegamos a la zona de fuego al aire libre. Siempre hay que tener un pozo de fuego. Es súper acogedor estar aquí. Y dejan leña para que puedas usarla. Puedes sentarte aquí, encender el fuego y disfrutar de tu estadía en la Casa del Árbol. Volvamos al deck. Vamos a caminar a través de la parte inferior del deck y ver todas las vigas. Sé que técnicamente no es una Casa del Árbol porque estas vigas en realidad vienen del suelo, pero parece una Casa del Árbol y se siente como una Casa del Árbol, por lo que la llamamos Casa del Árbol. Al llegar a la parte trasera de esta zona, hay una escalera de caracol hecha de madera que envuelve este enorme árbol que conduce a la Casa del Árbol. Así que subamos y entremos a la casa. Al entrar, todo luce espacioso y abierto. Instantáneamente puedes decir que es un lugar ventilado, realmente bien decorado y pensado. Lo primero que ves es la zona del vestíbulo. Y a continuación, ¡bam!, el resto de la Casa del Árbol para que la disfrutes, tu patio de juegos.
Podemos decir que probablemente se utiliza más para salidas románticas de parejas, con la decoración de color rosa y blanca y todas las mantas, almohadas y esas cosas. Hay un tocador por aquí a la izquierda, así que definitivamente es un buen lugar para una boda, una pequeña escapada en pareja o algo así. Hay una enorme ventana aquí a la izquierda, también una silla en la que puedes descansar y luego tienes este magnífico tocador pintado con tiza. Parece verde o azul. Además, la decoración alrededor encaja muy bien con el maniquí. Por aquí a la izquierda hay batas para cuando quieras salir y bañarte afuera o algo así. Es una zona agradable con una gran iluminación. Si continuamos de este lado, está la cama que se ve realmente hermosa. Me encanta el detalle de la cabecera y toda la decoración del lugar. Por aquí a la derecha hay una mesita de noche que en realidad es un baúl antiguo. Me parece estupendo. Incluso esta pared que vemos aquí, que es de terciopelo rosa, creo, ni siquiera sé lo que es, pero tiene textura. Es de color rosa y se ve muy bien junto con todo el blanco y la madera. Cuando nos dirigimos al otro lado, podemos ver que justo en el centro hay un corte en la parte superior con estas enormes luces en el centro. Son de Bali y le dan más dimensión y textura a la casa del árbol. Me encantan estas vigas de madera justo en el medio. Se ven bien, y los pisos de madera son absolutamente hermosos. Del otro lado está la zona de la cocina. Es bastante pequeña. No creo que vengas por varias semanas seguidas, probablemente sea una pequeña escapada. Pero hay una cocina, una mini nevera, una cafetera, algunos estantes con platos y un microondas, lo que es estupendo. De vuelta a través de esta puerta, que es hermosa por cierto, solo debes deslizarla y llegas a tu baño. Todo lo que hay aquí es un inodoro seco y un lavabo, lo que es genial, porque si estás en medio de la noche y tienes que orinar, puedes venir aquí. Ahora, si salimos de aquí y continuamos por este lado, podemos ver estas hermosas ventanas que envuelven todo este espacio. Hay una pequeña mesa y una silla justo aquí donde dejan aperitivos. A continuación, llegamos a la sala de estar, que es probablemente mi lugar favorito de toda la casa. El sofá, las dos sillas de mimbre y esta hermosa mesa de centro de laja justo en el medio lucen increíbles. También me encanta esta pared con cámaras antiguas. Aquí en la esquina hay una máquina de escribir. Luego hay un pequeño televisor por aquí a la izquierda con una chimenea falsa, que me parece bastante ingenioso. Ya sabes, colocar una de mentira y hacer que parezca que hay una chimenea. Este lugar es definitivamente acogedor y tiene una vista completa de todo lo que te rodea si miras por estas ventanas. Lo bueno de ellas es que se abren. Así que si quieres que corra la brisa, que haya más aire y que fluya, todas estas ventanas se abren y por supuesto se pueden cerrar con las cortinas. Pero aún no hemos terminado. Si abres esta puerta puedes salir a la zona del patio. Caminas hacia afuera y tienes una gran vista de toda la propiedad y puedes sentarte aquí, relajarte con un café y disfrutar de tus mañanas. Pero si no quieres usar el espacio de la ducha al aire libre o algo así, hay un baño privado en la casa principal. Así que puedes usar este baño si lo deseas. Es totalmente privado, así que nada se comparte aquí. Esta es una hermosa casa del árbol ubicada en Atlanta, Georgia, que sin dudas debes conocer cuando vengas a Atlanta. O si te vas a casar o algo así en la zona, ven a conocerla. Haré un tour en otra de estas propiedades. Es una casa pequeña que fue presentada en HGTV. Va a ser realmente genial, así que no te pierdas ese video. Daryl, el propietario, es muy amable e hizo un trabajo increíble en la construcción de esta casa del árbol. Muchas de las cosas aquí son recuperadas. Dijo que encontró estas puertas en el costado de la carretera o simplemente las encontró en algún lugar de algunas tiendas y las reutilizó. Lo que es impresionante, incluyendo todas las ventanas, eso me encanta. Bien amigos, nos vemos en el próximo video.